¿Quién va a ganar? No lo sabemos. El analista político Kirio Waldo Salgado, que por muchos años militó en los diferentes partidos de derecha, hace una valoración de la coyuntura electoral. Primero, partiendo de los aportes de los institutos políticos en contienda. Pero el único que ha presentado plan de gobierno es el FMLN. Ni Arena ha presentado plan de gobierno. Y menos el partido de Nayib Bukele. Nayib Bukele, para rehuir, para correrse del debate de Asder el próximo domingo 13 de enero, ese día va a montar virtualmente en Facebook Live su plan de gobierno. Eso no es serio, estar leyendo un plan de gobierno en teleprompter. Eso no es serio, por Dios. El plan de gobierno se debe tener listo para explicarle a la gente en qué consiste. Y eso lo está haciendo Hugo Martínez en cada una de sus giras. Partiendo de hechos y resultados concretos, el experto en política prevé cambios en los últimos días de la campaña electoral. ¿Por qué? El Frente está creciendo. Creo que el Frente, con ese plan de gobierno que ha presentado, es el único partido. Oiga bien, y yo no soy del Frente, y nunca he sido del Frente, pero el Frente es el único partido que ha hecho en la historia de El Salvador la mayor inversión social que ha habido en este país. ¿Qué va a pasar con los demás? ¿Ustedes creen que Arena va a darle los subsidios que se dan? ¿Va a darle ayuda a las madres solteras, ayuda a los escolares, ayuda a los niños? ¿Va a expandir todo el área de salud? No, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen intención. Además, ellos responden a otros intereses. Me atrevo a decir que el FMLN va a recuperar a mucha de su militancia que se fue entusiasmada a Nuevas Ideas, pero que ahora ha visto que Nuevas Ideas es un bluff, es una espuma, es algo virtual, es algo de redes electrónicas. Y el Frente tiene la capacidad de movilizar a todo el país porque tiene organización en los 262 municipios, igual que Arena. El analista criticó la ausencia de los candidatos presidenciales de derecha a eventos de importancia como en temas de niñez, educación y salud, que dicen considerar ejes prioritarios dentro de sus propuestas de gobierno. El único candidato responsable, el único candidato capaz y preparado es la fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa. Y son los únicos que están interesados en escuchar todos estos planteamientos que usted menciona. Bueno, el señor Nayib no ha ido a ninguno. No son debates, sino que son insumos que se deben de recibir. Pero no ha ido. ¿Por qué? Porque está jugando. El exdiputado envió un mensaje a quienes por alguna razón decidieron acompañar otras fuerzas políticas. Pueblo salvadoreño, abran bien los ojos. Abran bien los ojos. Dejen de dejarse llevar por esa propaganda masiva que a saber quién la está pagando. Una propaganda masiva en todas las televisoras, en medios de comunicación. No se dejen de llevar, no se dejen llevar por eso. Déjense llevar por la forma en que debate este candidato Nayib Bukele. Pero como no es preparado, no es una persona letrada, es una persona que tiene mucha verborrea, pero no es una persona con cerebro. No se dejen de llevar por eso. Salgado pide a la ciudadanía premiar con su voto al candidato que realmente proyecte honestidad, cercanía a la gente y escuche sus problemas, así como también presente propuestas de solución realizables en el tiempo, además de que exista coherencia entre su discurso y las acciones, para evitar que los salvadoreños sufran consecuencias negativas como las que están experimentando los argentinos y brasileños, cuyo costo de vida se elevó, el salario mínimo se redujo, se aumentó el tiempo para la jubilación y se anunció la privatización de las pensiones. Todo eso por decidir premiar con su voto a políticos con discursos populistas.
espejo que debe servir de ejemplo y reflexionar sobre el rumbo que se desea para la nación.